Hoy es un día sumamente importante y de hecho venimos siguiendo esta historia, también el pedido de la donación de un órgano, pero esta posibilidad que se abre también para hacer que Nayara aguante un poquitito más mientras espera ese corazón que tanto estamos esperando, que tanto estamos anhelando y que de hecho hacemos también la concienciación para que la gente se anime a donar cuando ya sus familiares no pueden continuar en este plano terrenal. Nata Cáceres, ¿cómo te va? Hoy es un día sumamente importante. Adelante. Sí, muchas gracias, Violeta. El saludo también para todos los televidentes. Estamos aquí en el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú de la ciudad de San Lorenzo para hablar acerca de esta intervención a la que va a ser sometida la niña Nayara Jazmín, de 6 años. Nosotros estamos en compañía de su abuelo, don Carlos García. Bueno, don Carlos, antes que nada, muy buenos días. Mucha fuerza para usted, para toda la familia. Sabemos de la lucha que vienen prácticamente ya desde hace meses. Bueno, hoy se abre una puerta de esperanza para Nayara, para seguir soportando esta situación, y también se aguarda ese ángel donante que le pueda dar una nueva oportunidad también a ella. Buenos días para usted, para su medio, para los panelistas ahí en estudio. Asimismo, como usted lo está diciendo, llegó el día esperado donde la solución es paliativa, de manera a prolongar la vida de mi nieta Nayara Jazmín. Estamos más que ansiosos, estamos ya con la fe puesta en Dios, en lograr, en que nos conceda esa enorme bendición de seguir teniéndola con vida, de que salga restablecida, ¿verdad? Y que ponga también en las manos de los médicos cirujanos que la van a estar, que van a estar haciendo este procedimiento de implantación de este corazón artificial, y que todo le salga, que salga bien, conforme lo estamos esperando acá afuera sus familiares. Don Carlos, cuando hablamos de un potencial donante, ¿qué características tiene que tener para ser compatible con Nayara? Específicamente, conforme a las indicaciones de los médicos cardiólogos, no tiene que sobrepasar los 60 kilos, un máximo de hasta 18 años. Y preferiblemente menor. La compatibilidad con el grupo sanguíneo no es problema ya ahora, pero sí esas características principales, que tenga que ser un menor cuyo órgano tendría que ser cedido bajo autorización de los padres, siempre y cuando este menor tenga muerte cerebral. Nosotros, como familia cristiana que somos, no estamos deseando la muerte de ningún menor, ¿verdad? Pero también deseamos seguir teniéndola con vida a nuestra criatura. Don Carlos, en este periodo de tiempo que ustedes están esperando, ¿hubo algún potencial donante que haya reunido todas estas características y los padres hayan dicho no queremos donar los órganos? Asimismo, como usted lo está diciendo, manejamos datos que nos explicaron los médicos cardiólogos. Hubieron entre 8 a 9 potenciales candidatos para donar no solamente el corazón, sino también otros órganos requeridos para otros pacientes, criaturas, específicamente hablando, internados dentro de este hospital pediátrico a la espera. Y que lastimosamente, y yo quiero decir, quiero culpar al desconocimiento que tienen los padres conforme a lo que se refiere a la donación. Y hoy quiero aprovechar también su medio para expresar a todos mis compatriotas, mamá, papá, que tenga hijo menor cuyo deceso no es nuestro deseo, pero que cuando ya está con muerte cerebral irreversible, pueda ser consciente de que la donación de ese órgano de su ser querido está salvando también a 10 vidas, específicamente criaturas que están aguardando ser trasplantados.
Don Carlos, muchísima fuerza para usted. Pedimos también la oración, ¿verdad?, del pueblo paraguayo para que todo salga bien en esta intervención. Así que vamos a estar muy atentos. Conocemos antecedentes de otros niños que fueron sometidos ya al trasplante del corazón artificial y uno o dos días después aparece un donante. Ojalá, Dios quiera, sea el caso en Nayara Jazmín. Así que en esta espera le deseamos mucha fuerza y mucha fe por sobre todas las cosas. Muchas gracias a usted por su expresión y también desearle a ustedes también que Dios le bendiga en su trabajo y que mediante ustedes se pueda difundir esta campaña de concienciación que ya hemos lanzado hace un año conforme al problema de salud Nayara. Que Dios le bendiga a usted, a su medio y a todos nuestros compatriotas. Bueno, ahí está el abuelo entonces de Nayara Jazmín, esta niña de 6 años que hoy va a ser sometida ya al trasplante de un corazón artificial. A la espera justamente de un donante. 9 potenciales donantes tuvieron a lo largo de este tiempo y lastimosamente los padres dijeron no queremos donar los órganos de su familiar fallecido cuando hubiesen podido también salvar la vida de tantos niños que están aquí internados en el Hospital Pediátrico Niños de Acostayú. Seguimos trabajando para crear conciencia, ya que como siempre se dice, donar es vida, Violeta. Totalmente, y ojalá sea esa maravillosa coincidencia que decías, que se le conecte al corazón artificial y que ya rápidamente aparezca un donante. Muchas gracias, Nata.